Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan. El fracking tiene varios problemas, no es uno o dos únicos, sino que es una combinación de problemas. Es una industria que avanza sobre los territorios sin tener una licencia ambiental, abusando de que el gobierno prácticamente hace lo que quiere sin consultar a la gente. Los yacimientos convencionales, cuando uno perfora a través de esa roca, la presión de todo el yacimiento contribuye a impulsar o a empujar el gas o el petróleo hacia dentro del pozo y hacia la superficie. En un yacimiento no convencional, la roca donde está el petróleo es casi impermeable. Cuando uno perfora, el petróleo no fluye solo hacia dentro del pozo, hay que ayudarlo. Y eso lo ayuda haciendo una fractura hidráulica. Con eso se producen fisuras en la roca que permite que el petróleo pueda fluir. Para eso se inyecta agua a altísima presión dentro de la roca madre, se la rompe como si fuera un cristal y eso permite que el petróleo que estaba en las ranuras pueda fluir hacia dentro del pozo y se lo recupera en superficie. El problema, uno de los problemas, es que el único gas o petróleo que sale es el que está en las fracturas, en la línea de la fractura. El que está a un metro de distancia no puede salir porque la roca es impermeable. Esto obliga a la industria a perforar un pozo al lado de otro, uno y otro y otro y otro. En principio, lo que primero va a notar el campesino colombiano de esta zona es el avance de equipos petroleros, instalaciones petroleras, cañerías, líneas de agua, líneas de energía sobre el territorio. Entonces eso produce una desertificación, podría decirse, o una anulación de la biosfera, de los componentes animales y vegetales del territorio y un desplazamiento de las actividades productivas tradicionales. Donde antes había una finca que producía algún tipo de cultivos, ahora van a encontrar un pozo de petróleo o una planta de tratamiento de gas o instalaciones de cañerías, instalaciones eléctricas. Es decir, es un avance sobre el territorio que es notable, que se hace en desmedro de todo tipo de actividad tradicional. Pero una vez que avanza el petróleo o los equipos, eso conlleva una contaminación, principalmente del aire, a través del gas de los motores diésel que se producen y los múltiples compuestos tóxicos que salen del fondo de los pozos. Entonces, donde avance el petróleo, lo que primero se va a notar quizás es una enfermedad como el asma, que limita la capacidad pulmonar de los chicos, de las personas. Los chicos son los primeros afectados porque son los que están más cerca del suelo y están más expuestos a estos gases que producen asma. Hay otra serie de enfermedades que están relacionadas al fracking, pero que pueden tardar un poco más de tiempo en manifestarse. Por ejemplo, las enfermedades del sistema endocrino, que regula el sistema de desarrollo y reproducción de las personas. Esto puede manifestarse de acá a una generación, es decir, no es un efecto inmediato. El otro efecto que pueden notar ustedes es los problemas de contaminación del agua, sobre todo en una zona como Ibagué, donde hay mucha gente que se alimenta con agua de pozo. El agua de pozo va a estar expuesta a las pérdidas que tienen todos los pozos. Todos los pozos producen pérdidas que de alguna manera o de otra contaminan ya sea los acuíferos subterráneos como los acuíferos superficiales. En muchos lugares de Estados Unidos hay gente que se queja de que el agua que sale de la canilla, del grifo, viene contaminada con gas metano. Incluso llegan a prenderle fuego al agua que sale de la canilla. Esto es para que ustedes se den una idea de la magnitud del problema y lo peligroso que es esto. Aquí hay un problema de desigualdad social. ¿Por qué? Porque donde avance el petróleo llegan los petroleros. Y los petroleros son gente que gana más plata que el común de la gente. Entonces, todos los precios de todas las cosas se fijan en función del que puede pagar más. Y en este caso es el petrolero el que queda con el poder adquisitivo como para rentar un apartamento o comprar las cosas básicas. Los precios se fijan en función del salario del petrolero. Por
Por lo tanto, la persona que antes podía vivir decentemente, ahora se encuentra con que tiene que gastar mucha mayor proporción de su sueldo en rentas o en comprar los productos básicos. Pero el petróleo trae otra consecuencia, que viene precisamente detrás del talón de los petroleros, llegan todos los vicios sociales. Llega la prostitución, llegan las drogas, el alcoholismo, el juego. El problema es un problema serio, un problema de un desequilibrio social que favorece a los petroleros en desmedro de toda la otra población. Si hacen pozos hay que ser oleoductos, gasoductos, acueductos, instalaciones eléctricas, plantas de tratamiento de gas, plantas de estaciones de bombeo. Basta con que vayan a Barranca Bermeja y vean las consecuencias del desarrollo de la industria petrolera convencional en lo que ha pasado en esa zona. Estuve en un lugar, no sé si decirle la desgracia, de visitar un lugar donde instalaron una planta de biorremediación de los recortes de perforación, que son los pedacitos de roca que salen de abajo del pozo. Hicieron esa planta de biorremediación a unos 80 metros de una escuela. A la escuela la tuvieron que abandonar por la cantidad de gases que emanaba la planta de biorremediación. Es decir, son problemas concretos, reales, que ustedes los pueden verificar hoy en día en Barranca Bermeja, con 5.000 pozos. Imagínense cuando empiecen a hacer los miles de pozos necesarios para el fracking. ¿Qué contaminación les va a quedar? El agua se puede contaminar de dos maneras, por derrames en superficie o por contaminaciones que vengan desde el fondo del pozo. Los derrames en la superficie ocurren constantemente, pero también puede venir la contaminación por abajo. Hay que tener en cuenta el detalle que quizás es el problema más antiguo que tiene la industria del petróleo. Todos los pozos de petróleo pierden. Inicialmente, un pozo nuevo puede perder el 6% de los pozos nuevos pierde, estadísticamente. Pérdidas en superficie que contaminan el agua y el aire. Con el tiempo, el 100% de los pozos se corroen y producen pérdidas que llegan a la superficie. Y en esta zona, en Colombia, es una zona sísmica por excelencia. En la zona sísmica se producen vibraciones continuamente. El mundo tiene miles de temblores todos los días. Muchos de ellos son de un grado 2, 1 en la escala Richter. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta. Pero el cemento que provee aislación a los pozos de petróleo, sí se da cuenta y se despega de las cañerías. Cuando se despega de las cañerías, se producen las pérdidas que llegan hasta la superficie. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en esta zona, especialmente, el problema de contaminación de los acuíferos va a ser un problema pervasivo que va a afectar a todos los pozos. Es una cuestión de tiempo. La industria petrolera es notoria por no hacer mantenimiento preventivo. Al no hacer mantenimiento preventivo, las pérdidas se dan y las reparan solamente cuando les quite la productividad del pozo.